farewell to Alberto Contador. He did get caught behind a gap and indeed finishes. Well, for many here in Madrid, this is the man of the moment. Es decir, que a lo mejor sí que alguno de ellos tiene que tomar cartas en el asunto. De hecho, que todo el respeto, que cada uno luego es libre de hacer lo que quiera, que vaya ahí Enric Mas, va a ser, yo creo, que también un aliado para Alberto Contador. Bueno, generoso ahora en el esfuerzo de Enric Mas. Decía Pedro, un corredor que pasó por el equipo de la Fundación. A lo grande Contador, ya apoyado por todo el público, tirando de este grupo que ya es cabeza de carrera. Marc Soler intenta agarrarse ahí a su rueda. Enric Mas también y Marcinski, el madrileño. Esto es ciclismo, pasión en estado puro. Recupera el ritmo el corredor madrileño del conjunto Trek. Alberto no puede más. Marc Soler tiene que ceder ante el empuje. Se va en solitario el madrileño. Esto es el final soñado de la carrera profesional de cualquier gran corredor, Pedro. De este puerto. Sí, yo creo que está la zona de Cueña y Las Cabres. Es una recta terrible. Que no se acaba nunca. Y aquí van a sufrir todos. Y ahí está Alberto, es sufriendo en estas rampas imposibles. Y la gente cómo disfruta con él. Los móviles que despistan mucho. Tiempo, Se ha estancado el tiempo. Cantidad de público. Respecto a Kreisvik y Alberto, se ha estancado ese tiempo en esos 50 segundos, porque a veces parece que el que viene persiguiendo empieza a caminar, a caminar, a caminar y... Este año junto con Miquel Nieve lo está haciendo también en la Vuelta Ciclista a España. 1,6 kilómetros, casi solo un kilómetro y medio para llegar. Recordemos que la parte final ya es llana. Ahora que ya está arriba. Yo creo que ya está arriba prácticamente. Sí, vamos, ya está arriba. Ahora ya está.
arriba, está arriba. Vamos, Alberto, que lo tienes. La victoria está. Queda la última rampa, la va a poner ese primero. Última curva, 75 metros, pide que la gente aplauda, háganlo ustedes desde su casa. Bravo, Alberto, hay que ponerse de pie, sacarse el sombrero y saludar ante la etapa que acabamos de vivir. Qué grande puede ser este deporte.